Un cálido saludo reciban ustedes, estudiantes y profesores del octavo grado. Y también para usted que desea disfrutar estos 27 minutos de aprendizajes y saberes para juntos continuar transitando por los senderos del saber. La poesía es música para las almas y también para el cuerpo. Los compositores se valen de sus creaciones y de recursos expresivos para expresarnos sentimientos e ideas. Por eso quiero invitarlos que a continuación disfruten del siguiente video musical. ¿Percataste cómo los compositores utilizaron recursos expresivos, se valieron de recursos, de figuras literarias, de recursos expresivos para dar un mensaje sugerente, un mensaje bello? Pues quiero que entre los dos
estemos recordando qué son los recursos expresivos. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que empleadas con sus acepciones habituales se acompañan de algunas particularidades por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Pueden ustedes copiar en su libreta este concepto que les puede proporcionar más conocimiento y también irlos acercando a la utilización de figuras literarias. Si ya conociste qué son las figuras literarias, vamos a conocer algunas de ellas. Por eso te propongo que para esta clase utilizar como asunto o como tratamiento el reconocimiento del símil y la metáfora como recursos expresivos. Y por eso ya te invito a que lo copies en la libreta. Recursos expresivos del lenguaje literario, el símil y la metáfora. Para esta clase vamos a trabajar con el cuaderno complementario y como siempre les digo, tienen que tenerlo cerca, a disposición, para no perdamos tiempo en este actual. Entonces, sí, busquen el capítulo 7, la página 46. En ese libro, en esa página, encontrarán el poema o el verso sencillo número 5. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Pueden, lo escucharon, no tienen por qué copiarlo porque está en su libro de texto, pero sí vamos a hacer el análisis del verso. Mi verso es como un puñal. Martí ha utilizado el sustantivo puñal para indicarnos o definirnos su verso. Ese puñal que es un objeto que sirve para matar, para dominar, para herir, pero no es la acepción que la utiliza nuestro poeta, sino que sirve para liberar y también para expresar la valentía que el verso manifiesta, porque mi verso es como un puñal, él lo define como un arma literaria que ayuda a la concientización de las almas, que por el puño echa flor
él nos expresa que el verso, la poesía, puede dar frutos. Mi verso es un surtidor que da un agua de corar. Un surtidor es ese instrumento que sirve para proporcionar o que brote el agua desde lo más profundo, siempre buscando altura. Y es precisamente la sugerencia del poeta, que dice que la poesía nace de lo profundo, de las propias entrañas, y como agua fresca alimenta y da vida. Pueden copiar esas insinuaciones, esas ideas que, como les he hablado siempre, el tema de la interpretación es algo muy subjetivo. Ustedes pueden también tener sus ideas y pueden escribir en sus cuadernos acerca de lo que expresa el poeta en este verso. El empleo de agua de coral, que expresa, que alimenta, que da vida. El coral, este material que pueden crearse, pueden convertirse en joya, que es algo bello y también duradero. En esta definición sale de lo más profundo del alma, que es un verso, que es un arma literaria, que da frutos y brota siempre de sus entrañas como algo transparente, nítido y bello. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Veamos, mi verso es como un puñal. Este verso que está indicando o comenzando con un pronombre posesivo y nos indica el sentido de pertenencia, y es algo real porque es precisamente el objeto o el elemento que él elige para hacerlo. ¿Y con qué lo compara? Con un puñal que en este momento es un objeto imaginario, utilizando un nexo comparativo y dándole una expresividad y una sugerencia al verso. Por eso podemos decir que en este caso estamos en presencia de un símil. El símil, que es una comparación, como ustedes pudieron observarlo, y es ese recurso que sirve para establecer una relación de semejanza entre dos cosas, facilitando la comprensión de la que resulta menos conocida y dándole mayor belleza. Pueden copiar en sus libretas el concepto de símil. Veamos los nexos más utilizados para reconocer también los símiles, porque no siempre esta comparación puede darse con el nexo como. También se puede utilizar igual que, parecido a, semejante a, cual y tan. Veamos en la siguiente diapositiva los siguientes versos, precisamente del verso sencillo que vimos al principio de la clase. Mi verso es un surtidor.
Recuerden que surtidor es esa especie que, de objeto que sirve para expulsar, para que brote el agua desde lo profundo, siempre buscando altura. El miverso es ese elemento real que nos está queriendo explicar el autor. Y el surtidor es también algo imaginario, eso que también nosotros recordamos y que nos traslada a reconocer a ese objeto que sirve para expulsar el agua. Agua reconocida es ese elemento tan preciado de nuestra naturaleza, y coral es esa especie marina que sirve para hacer joyas preciosas. Vemos que también se establece una comparación, pero en esta comparación no media un nexo comparativo. Por lo tanto, podemos decir que estamos en presencia de otro de los recursos expresivos, que es la metáfora. Y la metáfora es eso que les expliqué ahorita precisamente, esa traslación de sentido que parte de lo que conocemos para darnos a entender lo desconocido. Es una forma de expresarse en sentido figurado, una comparación abreviada con la cual trasladamos el sentido de una palabra a otra para lograr mayor expresividad. Cópienlo en sus libretas. Con la metáfora sucede lo mismo con el símil, que en el símil vimos que habían nexos, otros nexos que podíamos utilizar. En la metáfora también se puede dar de diferentes formas, como las que les propongo a continuación. Su cabello rubio era el sol. Fíjense que parto de otros ejemplos utilizando ese cabello. Esa forma que a veces nosotros en nuestro hablar cotidiano también utilizamos recursos expresivos y no necesariamente somos compositores, creadores o poetas, pero también lo utilizamos de esta forma para referirnos a algunos elementos que queremos dar a entender. Su cabello rubio era el sol. Su cabello era rubio sol. ¿Qué nos quiere decir el poeta? Nos está dando la visión del color del cabello de la persona de la cual habla. El sol de su cabello, sol que ilumina, su cabello es el sol. ¿Vieron estos ejemplos? Por lo tanto, ya le estoy proponiendo la siguiente actividad, que la van a encontrar en el cuaderno de ortografía, que es el ejercicio 5, que aparece en la página 184. De ese texto escogimos un solo fragmento, un párrafo, y me van a especificar primeramente qué forma locutiva predomina, van a explicar la selección. De este primer párrafo van a extraer los recursos expresivos que aparecen, nombrarlos e interpretarlos. Les dejo el tiempo suficiente para que ustedes copien la actividad.
El texto dice así: ya el sol ha asomado su cabecita en el inmenso cielo y comienza a expandir sus cálidos rayos por todo el territorio. Alguien se ha levantado bien tempranito. Se observa su cabeza redonda, sus ojos son como dos luceros que irradian luz y belleza. Tiene el cuerpo esbelto como la palma de la sabana. Este es el texto que ustedes van a estar trabajando. Se los voy a dejar en pantalla, pero como siempre les digo, si está en pantalla, respondan aquí conmigo, busquen los recursos que aparecen. Fíjense qué tipo de texto, qué forma locutiva ha predominado, donde el autor ha utilizado varios adjetivos. Es una característica de precisamente de esa forma locutiva. Piensen en las ideas que pueden expresar con los recursos que aparecen y nos estaremos viendo enseguida. El texto pudo haberle, es decir, la respuesta del texto pudo haberle quedado de este modo, pero como siempre les digo, son mis ideas, mi razonamiento, y ustedes pueden tener otras y quizás hasta más conformadas, más detalladas que las mías. La forma locutiva que predomina es la descripción y se reconoce porque se describen los rasgos físicos más sobresalientes de la persona objeto de descripción. Sus ojos son como dos luceros que irradian luz y belleza, que es un símil, y tiene el cuerpo esbelto como la palma de la sabana, también es un símil. Si lo respondieron así, entonces podemos pasar inmediatamente a qué vamos a hacer después en casa cuando termine esta clase, o lo pueden hacer en todo el transcurso de la semana. Ejercita y aprende. Realiza las actividades 6, los incisos A y D y la 7 de la página 89 del libro de texto. También vas a localizar en tu cuaderno complementario los ejercicios 5 y 6 de este último. Solo resolverás los incisos A y F de las páginas 51 y 52. Tienen el tiempo para que ustedes lo copien. Tiempo. Solo me queda el tiempo necesario para la despedida, sintiendo que muy pronto nos estaremos encontrando nuevamente. Solo pido que te cuides, que cuides a tu familia, que no salgas de casa, porque quiero verte muy pronto.